Y ya estamos de vuelta. ¿Y qué creen? Que finalmente sí regresó mi Lisa. ¿Lo puedes? Ya para siempre. Ay, qué bueno. Tú me dijiste, ahora me quedo. Ahora te quedo. Ahora de aquí y de aquí soy. Oye, pero qué gusto que me da porque nos traes unas recetas tan ricas, tan deliciosas. A mí me fascina. Luego me tengo que ir corriendo de aquí porque estos chavos todo me quitan. ¿Sí? Ay, sí. Ahorita los comemos. Son regandallas. No te preocupes, los comemos. Oye, vamos a hacer ahorita unos muffins de zanahoria, ¿verdad? Que sí. Yo ya estoy babeando con una betún de queso. Sí. No. A ver, vamos a hacerlos porque te juro que yo ya... ¿Ya? ¿Ya no puedes más? Babeo. Bueno, te espero 10 minutos. Mira, vamos a mezclar. A ver. La zanahoria. Sí. Con los huevos. Sí. Y aceite. Aceite. Ok. Le agregamos la esencia de vainilla. Ok. Y lo mezclamos. Oye, qué rico sabe la zanahoria con la vainilla. Delicioso, a ¿no? A mí me encanta. Me encanta. Le vamos a incorporar el azúcar mascabado. Ajá. Súper. La nuez. Ajá. Cuando tú pones azúcar mascabada en la pastelería, porque, o sea, ¿cuál es tu finalidad, haz de cuenta? Le da más sabor. Sí, ¿verdad? Tú eres de mi equipo, definitivamente. Yo siento que el azúcar mascabada es mucho más... Utilizas menos y es más dulce, ¿no? Sí. Bueno, si te quedas demasiado dulce, le puedes bajar la cantidad de azúcar, pero... Exacto, pero es rica. Y venga, por último le vamos a agregar los polvos, que es harina, ajá, bicarbonato, sí, canela... Sí. Y royal. Ahí está. Muy sencillo. Oye, está muy fácil, ¿no? Facilísimo. Lástima que mi globo sea tan chiquito. La neta. Ahorita es cuando digo, ay Dios, ¿por qué no tengo un globito más grande? Y lo mezclamos todo. Lo mezclamos muy bien. Ajá. Sacudí, sacudí, todo el mundo sacudí. Ok. Y ya. Okay. ¿Ya lo tenemos, Dora? Ya está. ¿Lo hiciste brazo? Según yo ya... No, bueno, ya está sube. Yo bajé como unas 120 calorías. Para las que vas a consumir con... ¡Ponte a batir, mi amor! Ándale, que te abra. Y listo, vamos a vaciar. Venga. En nuestros capacillos. Para llenar 3/4. Eso está maravilloso, porque no tienes que engrasar, enharinar, hacer, oh my God. Y es para una fiesta de niños también sí. Es buenísimo. Sí, oigan, y luego hay unos de colores monísimos, ¿no? Muy lindos. Monísimos, y los puedes poner, ya los haces ahí, y y te quedan pues, todos los coloritos, y es una monada. Y unos de plástico también padrísimos. Hasta con figuritas, ¿los sí, has visto? Sí, ¿no? De corazón, sí. Y, ¿no? Están bien bonitos. Entonces, rellenamos eso. Rellenamos, y vamos a meter al horno. Ok. A... 180 grados centígrados. Ok, ¿cuánto tiempo? Aprox. Aprox, 25 minutos. 25 minutos. Oye, ¿dónde encuentro esta receta? Y más recetas. Muchas recetas. Muchas recetas. ¿Cuántas recetas? 400 mil recetas. En kena.com. Kena.com. Yo ingreso en la página, o sea, pongo www.kena.com en la rayita de hasta arriba, me meto y voy a encontrar muchísimas recetas. Más de 2,000 recetas. No manches. Sí. Así que no tienes pretexto de no cocinar, ¿no? Ah, no, bueno, para nada. Ya saben, el día que estén así de haré, no haré, que haré, se haré, ahí pueden encontrar desde el desayuno hasta la cena y el postre. Botanas, ensaladas, lo que tú quieras. Sí, está buenísimo. Oye, está buenísimo. Bueno, yo voy a meter esto al horno. ¿Tú 180? 180. Venga, 180. ¿Cuánto tiempo? 25 minutos. 25 minutos. ¿Listo? Ok, ¿después qué hago? Por otra parte... Este betún es buenísimo, híjole, quiere llorar. Vamos a cremar nuestro queso crema. La batidora, mientras yo canto, ¿sabes? La batidora. Tú baila. Le vamos a agregar el azúcar glass. Ok, ahí ya estás de toser un buen. ¿Sí o no? Si te va, ¿no? ¿Se te va chueco? El azúcar glass, que es delicioso, aparte da una textura bien interesante a todos los platillos. Le vamos a agregar tantita vainilla. Ok.
Y si vemos demasiado espeso nuestro betún, le podemos agregar crema para batir. Ok. Pero sí es necesario, si no, nada más. Nada. Ahorita, ¿cómo la ves? Ahorita lo veo perfecto. ¿Está perfecto? Perfecto, me gusta. ¿Qué tal? ¿La perfección qué? ¿Tú qué crees que existe? Depende. Ya es filosofía. Ya es filosofía pura. Depende. Oye, yo quiero probar. Chéquense para que les dé envidia. ¿Quieren que...? Les va a dar envidia. No manches, está buenísimo. Sal corriendo ahora ya. ¿Y sabes qué? Con el panque no va a estar... Corre, Daré, corre. Oye, esto ya está muy bueno. Lo voy a poner aquí porque si no, me lo voy a acabar. Y la verdad es que prefiero comérmelo con todo y el panque. Entonces ya vamos a decorar nuestros panquecitos, muffins. Oye, a ver, dime una cosa. Normalmente lo usas con una bolsa. Sí, con una duya para que se vea. Para que se vea chulo, de bonito. Más bonito. Si en casa no tenemos, puedes ponerlo con una cuchara y darle el toque final con una zanahoria. A ver, venga, yo quiero una cuchara. A ver. Todo tuyo, Dara. Ay, sí, ahí voy. ¿Así? ¿Será bien? Vamos a cortar tantito. Hasta se ve bonito, ¿eh? Creo que le están tajando, Dara. Y todavía me dice este, despacito, despacito. ¡Espérate! Me dice, despacito, así para que se te... A ver, ahora tú échale la zanahoria. Chica de zanahoria. ¡Uy! Listo. ¡Uy! ¿Dónde estoy? Chécate. ¿Qué tal? ¡Jimmy! Ve nada más esto. ¡No manches! ¡Híjole! Esto está buenísimo. Y en lo que acabamos de rellenar este panquecito... Vámonos a la mesa de presentación, pero muchas gracias. No, a ti, Lore. Muchas gracias por traernos estas deliciosas recetas, realmente es una belleza. Un aplauso, por favor, a Kena. Gracias por traernos aquí, Elisa. ¿Otro programa? ¿Otro día? Me voy a quedar, Lore. Quédate con nosotros forever. Vamos entonces a la mesa de presentación. Gracias. Tin, tin, tin. Hemos terminado este miércoles con un broche de oro, porque no saben cómo quedaron estos muffins con su betún de queso, que es una delicia. Ya están, creo que todos apartados, ¿verdad? Sí, yo creo que ya me quedé sin esperanzas. Ay, me regalan una mitadcita, un cuartito, que sea, porque quedaron deliciosos. También hicimos unas calabazas con frijolitos, que bueno, huelen delicioso. Y eso en un taquito. No, bueno, saben mejor, la verdad, aquí la pura neta. Y también hicimos un guisado de res con espinacas que quedó sensacional. Se cocieron perfecto las papas y chequen qué chulada de bonito. Yo ya tengo hambre. ¿Tienen hambre, chavos? Sí, ya sé, yo también. Y ahora sí que, pues chot, ¿no? Yo chot. Bueno, michi, ahí nos repartimos. Ay, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a la misma hora. Mismo canal, recetas totalmente nuevas y deliciosas. ¡Gracias!